Estimados amigos y hermanos, amados televidentes, bienvenido a una serie que está por finalizar. Pero esta noche podemos analizar bien en qué consiste el libramiento de las plagas y de la marca de la bestia. Pero sería muy bueno compartir con ustedes lo que opinó el pueblo y las personas de las calles. ¿Qué opinaron acerca de la marca de la bestia y de las plagas? Miremos el video. Pero sobre la Biblia, que ahí viene como una marca que le hacen en la frente a las personas sobre los escogidos y los que son del diablo. No, pues es la primera vez que escucho eso. Pues, en la Biblia se menciona varias veces donde se dice que llegará alguien haciéndose pasar por el salvador de la humanidad, dando a conocer el verdadero mensaje de Dios de una forma distorsionada solo para el beneficio de él y en contra del beneficio de la humanidad. Esta marca, esta persona llamada Anticristo por Juan el Bautista en la segunda carta que él maneja, dice que los marcará a ellos y a sus fieles para guiarlos por el mal camino. De pronto una marca de ropa, pienso, no sé, para decir por ese lado más o menos. Pues, plagas son enfermedades, son plagas. Y hay muchas enfermedades muy raras. No, señora, no. Pues no es la misma manera, ¿no? No de la misma manera, pero puede que sucedan de plagas, pero en otra manera, en otras circunstancias. Por ejemplo, no que que haya sapos, sino que venga una muerte de animales, cantidades que no se puedan tapar, o entonces va a crear plagas, va a crear epidemias, las que están viendo ahora, por ejemplo. Las hambrunas, puede ser una plaga también. Sí. Esto puede suceder y ya está sucediendo aquí en la ciudad de Cali. ¿Por qué? Cali es una ciudad que tiene 7 ríos. Estamos en un momento de sequías, donde se forman charcos y donde los mosquitos ya han invadido gran parte de la ciudad y han causado varias muertes ya por el dengue. No solo eso, si no tomamos conciencia de cuidar nuestro planeta, próximamente habrá una plaga mayor de insectos, se elevarán las temperaturas, escaseará la comida y al fin las revelaciones se harán realidad. ¿Cuándo necesitamos realmente estudiar para comprender cómo librarnos de las plagas y de la marca de la bestia? Yo quiero invitarle rápidamente a colocarse en pie. Y quiero invitar a todas las personas que están en diferentes partes del mundo que se coloquen en pie para que oremos. Me acaban de informar que desde Chocó ya comenzaron a hacer los bautismos y esperamos el informe mañana de todos lugares del mundo, los bautismos que han realizado. Nosotros mañana estaremos realizando los últimos bautismos en la mañana y en la tarde. Vamos a orar. Dios y Padre, esta noche tenemos un desafío. Hay un tema que ha inquietado la mente humana, pero tenemos a un Dios que revela todos los secretos. Y hoy acudimos a ti para que nos des sabiduría, nos des discernimiento y que apartemos las especulaciones y que sea el marco de tu palabra hablándonos en este momento.
quédate en nuestro medio, pero danos esperanza. No queremos espanto, terror ni miedo. Queremos esperanza, cómo salir de esta situación. Tú eres la única respuesta a nuestras inquietudes. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, ¿puede sentarse? Quiero de manera especial mandar un saludo a Lisboa, allá en Lisboa, en Portugal. Reportaron que están mirándonos desde allá y quiero agradecer de manera especial a Yusara. Ella ha visto que estamos luchando para terminar de pagar todo lo que tenemos. Ella prometió que desde allá va a mandar para que podamos suplir las necesidades de esta campaña. Dios te bendiga, Dios te guarde. No, para Cristo no hay distancia. Somos uno en el mundo. Saludo a nombre de la Iglesia Adventista y de todos los asistentes aquí en Cali. ¿Cómo librarnos de las plagas y de la marca de la bestia? Oren para que el tiempo nos alcance. Yo no voy a leer los textos, voy a citárselos a fin de que pueda cubrir la temática, que de mucho material. Pocos temas bíblicos han suscitado tanto interés como el de la marca de la bestia. Incluso se ha especulado de una manera tan clara, porque el afán, el deseo de poder descifrar el enigma. El mundo quiere descifrar el enigma, pero ese afán ha llevado a grandes especulaciones por la televisión, por la radio, libros, revistas, por todos los medios de comunicación. Pero yo quiero compartir con ustedes lo que piensan algunos sectores, o mejor, lo que las personas creen. Hay quienes opinan que la marca de la bestia consiste en un microchip implantado en el ser humano con código que reconoce al portador del tal como siervos de Satanás. Otros creen que se impone a través de códigos de barras en algunos productos de supermercado, de almacenes, etcétera. Un grupo de pensadores cristianos considera que puede ser un tatuaje impuesto a la persona o en la persona con el número visible 666. Eso sería espantoso, porque usted vería a alguien que viene con el número 666 en la frente y de inmediato usted saldría corriendo porque es un siervo de Satanás o enviado de la bestia. Pero eso es lo que la gente opina. El enemigo no es tan insensato. El enemigo trabaja más sutil de lo que nosotros podemos imaginarnos. De acuerdo con el Apocalipsis, el capítulo 14, texto que no voy a leer, versículo 9 al 10, recibir la marca de la bestia tiene que ver con adoración. Y debe quedar claro en nuestras mentes. Tiene que ver con adoración. La amonestación o advertencia de Dios es: si alguno adora a la bestia y a su imagen, este recibirá la marca en su frente y en su mano. Tiene que ver directamente con adoración. El asunto es más sencillo de lo que podemos imaginar. Las personas se han roto la cabeza, se han confundido pensando, buscando enigma y descifrando cosas. El asunto es tan sencillo como se lo voy a presentar. Para usted saber cuál es la marca o el sello de la bestia, asegúrese de averiguar cuál es la marca o el sello de Dios. Porque el enemigo siempre ha querido imitar al Dios del cielo. Ha querido siempre confundirlo.
a las personas. El enemigo ha llevado la contraria a Dios en todo. Hagamos un pequeño o una pequeña comparación para que usted se dé cuenta. Dios creó la verdad. Satanás creó la mentira, llevándole la contraria a Dios. Salmo 11:4 dice que el trono de Dios está ¿en dónde? En el cielo. ¿Y saben lo que dijo Satanás? Está registrado en Isaías 14:13. Satanás dice: subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas, y levantaré mi trono. O sea, siempre va llevándole la contraria a Dios. Dios toma el sábado como reposo suyo, santo, santificado, apartado para él. Pero el 7 de marzo del 321, Satanás impresiona a un emperador que adoraba al sol y decreta la primera ley dominical. 7 de marzo del año 321, Constantino, emperador romano. Y entonces crea el domingo como día de reposo. Algo más. El diablo, para confundir, ha querido llevarle la contraria. Dios adjudica para él un número. ¿Cuál es el número preferido que connota totalidad, plenitud para Dios en la Biblia? El número 7. Incluso los antiguos siempre saben que el número 7 representa a Dios y el número 6 al enemigo. Como Dios cogió el 7, las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 iglesias, los 7 espíritus, las 7 plagas, y usted puede mirar todo con el número 7. Eso indica el actuar de Dios. Y va a fin con la plenitud de su creación. Pero el diablo tampoco se quedó quieto. Buscó el número 6. Y el enemigo tomó el número 6 para identificar. Si el número 7 está relacionado con el actuar de Dios y denota plenitud, algo completo, sellado con la creación del mundo, el diablo tiene su número. Y su número lo identifica. Y voy a darle algunos datos curiosos. La estatua que levantó Nabucodonosor en el valle de Dura, ¿saben cuánto tenía? Tenía 60 codos. Y de ancho tenía 6 codos. 6 codos tenía. Pero no se quedó allí. Cuando iban a adorar, porque tiene que ver con adoración, cuando iban a adorar a la estatua que habían levantado en el valle de Dura, adivinen cuántos instrumentos tenía. 6 instrumentos. No tenían 7, ni tenían 5, ni tenían 4. Eran 6 instrumentos. Y todo va a fine con lo que él quería. Se lo puedo mencionar. Había, de acuerdo al libro de Daniel, en el capítulo 3, versículo 7, estaba la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña. 6. El 6 en su máxima expresión es el número que identifica al enemigo. Es un distintivo que indica que el que lleva dicho número, dicha marca, lo adora. Es por esta razón que usted va a ver la disputa entre Dios y el enemigo, o mejor, la contienda, el conflicto, y todo tiene que ver con la adoración. Los símbolos ocultos del número 6 son más profundos y dramáticos de lo que ustedes y yo nos podemos imaginar. Están directamente relacionadas con la adoración a la serpiente. La religión esotérica caldea y griegas estaban llenas de símbolos donde el número 6 y la serpiente tenía un lugar destacado. Hay evidencias que los caldeos usaban letras para ocultar el misterioso número 6.
y usaban letras serpentinas. ¿Cuáles eran las letras serpentinas? Las S. Tres S. Esas tres S estaban ocultando, eran letras serpentinas, pero estaban ocultando el misterio del 666. Hay toda una circunstancia, o mejor, una ciencia oculta detrás del significado de estas letras. Los sacerdotes que adoraban el sol usaban estos símbolos numéricos matemáticamente según la forma que creían que las constelaciones se movían, para ellos predecir o adivinar al futuro. Y la adivinación es abominación delante de Dios. Lo primero que podemos nosotros decir en esta hora es que en toda la Biblia, especialmente en el Apocalipsis, los números se refieren simbólicamente a cualidades. Y yo quiero que entiendan esto: a generales, a cosas generales, no a personas en particular. Y cuando se habla de símbolos, no son cantidades exactas, son representaciones. Esa interpretación es clara, tenerlo precisa ahora. Para saber el significado de la marca de la bestia, más práctico es considerar como el antítesis. Entonces, cuando usted considera que la marca de la bestia es eso, o mejor, la marca de Dios es esto, tómelo directamente como antítesis del sello de Dios. Ahora, la marca de la bestia define, incluye, comprende, ¿qué cosas? Principios y leyes. Ahora, el sello de Dios es igual. Entonces la gente dice, bueno, si ambos comprenden, incluyen y también tienen principios, vamos a hacer algo para que ustedes y yo descifremos el enigma. Detrás del sello de Dios están la autoridad, la ley, los principios inmutables del gobierno divino. Pero detrás del sello o de la marca de la bestia están la autoridad, la ley y los principios mentirosos del enemigo. Detrás del sello de Dios está el misterio de la piedad. Detrás del sello o de la marca de la bestia está el misterio de la iniquidad. Detrás del sello de Dios está la deidad, la trinidad, pero la trinidad divina. Detrás de la marca de la bestia está la trinidad impía, el dragón, la bestia y el falso profeta. Miren todo el contraste que están entre ellos. El punto principal aquí, para nosotros entrar a mirar sobre la marca de la bestia, no podemos apartar la mente de lo que es adoración. Y no podemos quitarlo. ¿Saben por qué? Porque el diablo quiso que el mismo Cristo lo adorara. Él dijo: todas estas cosas te daré si postrado me adoraré. Hasta el mismo Cristo quería el diablo someter a que lo adorara. La posición de él no ha cambiado. ¿Se ha preguntado por qué el enemigo falsifica las cosas de Dios? Porque es la manera de guerrear contra Dios. El enemigo no guerrea contra usted ni contra mí. El enemigo guerrea contra Dios. Pero como a Dios no lo puede tocar, entonces por eso nos vemos nosotros incluidos en el conflicto. Vamos a mirar cuál es el sello de Dios. Y ese pasaje sí lo voy a leer. Ezequiel capítulo 20. Versículo 11, 12 y el versículo 20. Les di mis leyes
y mandamientos que dan vida al que lo cumple o a los que lo cumplen. ¿Qué está diciendo? Que los mandamientos de Dios dan vida y por eso el diablo lo ataca. Por eso el diablo ataca los mandamientos de Dios. Y lo triste es que ministros atacan los mandamientos de Dios y se están colocando de parte de Satanás, no de parte de Dios. El versículo 12 dice: les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, el Señor que los santifico. Y el versículo 20 está diciendo: santificad mis sábados para que sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. El sábado aparece como un sello, como una señal de Dios. Entonces, muy sencillo, como el diablo siempre ataca a Dios y quiere llevarle la contraria a Dios, pues levanta otro día, porque el problema es adoración. En este pasaje está diciendo que Dios tiene un día que identifica como sello, como señal entre Él y su pueblo. El diablo también tendrá otro día que tiene que identificar como señal entre Él y su pueblo o sus seguidores. Esto es delicado. Pero usted puede decir, pero ¿cómo puedo saber que el sello de Dios puede estar en el sábado? Vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 11. Yo dije que no iba a leer muchos textos por el tiempo, pero este tengo que leerlo. Éxodo 20, 11. Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. En el mismo Éxodo, vaya al capítulo 31, versículo 17, en el mismo libro. Es señal para siempre entre mí y los israelitas, porque en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo cesó y reposó. El sábado es un sello, una marca, una señal de Dios. Un sello tiene la jurisdicción y el territorio. Y la Biblia dice que la jurisdicción de Dios es el cielo y la tierra. Pero también debe tener el título. Y el título dice creador del cielo y de la tierra. Debe tener el nombre y dice Jehová hizo los cielos y la tierra. Ahí está el sello. Mientras que Dios identifica el sábado como un sello entre Él y su pueblo. Por otro lado, escuchen esto, el domingo surge como resultado de un decreto del Imperio de Roma en el año 321, el 7 de marzo. La primera ley dominical de Constantino refleja su propio pasado como adorador del sol. Decía el decreto: en el venerable día del sol. De inmediato está identificando su adoración. No dicen el venerable día del Señor. Si fuera el sábado, debería ser en el venerable día del Señor. Pero mire lo que dice el decreto de Constantino del 7 de marzo del 321. En el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que residen en las ciudades descansen y que se cierren todos los lugares de trabajo. Y vengan conmigo, el Catecismo de Doctrinas Católicas para el Converso, la edición 1977, tiene una serie de preguntas y que ya muchos los conocen. Incluso el autor es el padre Astete, Gaspar Astete. ¿Cuál es el día de reposo según la ley de Dios? Preguntan y responden: el sábado es el día de reposo según la ley de Dios. Entonces surge la segunda pregunta, porque no se espera esa respuesta. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? Y responde:
porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Esto refleja lo que dijo Juan Eck, uno de los principales defensores de la doctrina o de la fe católica romana, cuando atacaba a la famosa frase de Lutero, cuando Lutero decía que su base, su confianza, no estaba en la tradición, sino en las escrituras. Y Lutero acuñó una palabra que decía, solo escritura. O sea que me juzgan, pero solo con la Biblia. Juan Eck, un verdadero pensador dentro de esta fe católica, le dijo a Juan, a Lutero, desafió a Lutero en el punto de la observancia del domingo en lugar del sábado. Eck dijo, la Biblia dice, Lutero, así le dijo, Lutero, la Biblia dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Y le dice Juan a Lutero, pero la Iglesia Católica ha cambiado por encima de la Biblia, ha cambiado la solemnidad del sábado para el domingo, que no tenemos nosotros ninguna autoridad o ningún soporte bíblico, pero lo hemos cambiado, en la cual tú, y le dijo, no le dijo tú, le dice vos, en la cual vos, Lutero, no tenéis escrituras, porque nosotros por encima de la Biblia cambiamos de sábado a domingo. Te quedas sin escritura, ¿con qué nos vas a juzgar? Cuando por encima de la Biblia la Iglesia lo cambió. Es tremendo. El cardenal James Hibbons escribió, podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis ni una sola línea que prescriba la santificación del domingo. Las escrituras hablan de la observancia del sábado, día que no santificamos. Y el autor de la fe de millones, llamado el sabio católico Juan O'Brien, llegó a una conclusión que está en lo correcto, y le digo que él tiene toda la razón con lo que él dice. Mire lo que él dice, y tenemos que reconocerle sus méritos. Mire lo que dice Juan: por cuanto el día especificado en la Biblia no es el domingo, sino el sábado, ¿no es curioso que los no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la Iglesia observen el domingo en vez del sábado? Dice Juan, me parece curioso que los evangélicos que dicen tomar su fe de la Biblia y no de nuestra Iglesia observen el domingo en vez del sábado. La costumbre de observar el domingo, dice este autor, descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica, no sobre el texto explícito en la Biblia, porque no se halla ni un pasaje en las Escrituras que hable del domingo como el día de reposo. Dice, y presten atención lo que dice, me gustó. Esa observancia permanece como un recordativo de la Madre Iglesia, de la cual las sectas, los evangélicos no católicos, se desprendieron de nosotros. Y como muchacho que huye de su hogar, pero en el bolsillo lleva todavía una fotografía de su madre o un mechón de cabello en el bolsillo, es decir, dependen de nosotros. Con mucho respeto, yo le diría que lean Apocalipsis capítulo 17. Y ahí se dan cuenta que Apocalipsis 17:5 habla de la madre de las hijas. ¿Qué significa abominación? La palabra hebrea, toevach,
indica violación de las costumbres y prácticas divinamente instituidas. La forma como surgió el domingo como reposo es un acto de abominación. Se lo voy a comprobar bíblicamente para que no piensen que yo me estoy inventando nada aquí. Ezequiel capítulo 8. Estamos en una carrera del tiempo. Ezequiel capítulo 8, versículo 15 al 18. Mira lo que dice la Biblia. Aquí tenemos que detenernos y pensar lo que el Señor quiere decirnos. Desde el 14. Me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa del Señor, y había mujeres sentadas llorando a Tamuz. Tamuz era uno de sus divinidades, de sus ídolos pagano, y estaban en el templo de Dios. Luego me dijo: ¿ves, hijo de hombre, hijo de Adán? Vuélvete y detrás y verás abominaciones mayores aún que estas. Enseguida me llevó al atrio interior del templo del Señor y a la entrada del santuario del Señor. Entre la entrada y el altar había unos 25 varones de espaldas hacia el santuario y sus rostros hacia el oriente, postrado, adorando, ¿qué cosa? El sol. Y me dijo: ¿has visto, hijo de Adán? Es cosa liviana que la casa de Judá cometa esa abominación aquí. Han llenado el país de violencia, vuelven a provocar mi enojo y me ponen hedor en mi nariz. Yo también los trataré con enojo y no los perdonaré, ni les trataré con lástima. Y aunque griten en mis oídos, no los escucharé. Quienes están adorando el sol, la Biblia dice que es abominación. Quienes están guardando el domingo están en abominación, según la Biblia, porque en la casa de Israel estaban postrados adorando al sol, y Dios dijo: es cosa abominable. Y cuando usted va a Apocalipsis 17, dice que tenía un título esa mujer que decía abominación. No se extrañe el recibir la marca de la bestia. Eso es repugnante. El libro Pregunta sobre Doctrinas, página 166, dice: la observancia del domingo no es aún la marca de la bestia. No será hasta que se convierta en decreto y obligue a los hombres a adorar en domingo, y llegará el tiempo en que este día sea la prueba final. O sea, no es la marca de la bestia, pero cuando se dé el decreto de la ley dominical y se obligue a las personas, ya entra en otra naturaleza. El diablo va a provocar reacciones, pero el diablo también va a colocar sus marcas, o mejor, su marca sobre dichos adoradores. Y quienes la reciban se habrán identificado con él. Y déjeme hacerle una pregunta, porque ustedes pueden estar preguntando: ¿quiénes recibirán la marca de la bestia? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8. ¿Quiénes recibirán la marca de la bestia? Voy a decirlo rápidamente porque vamos a tratar cómo huir, cómo librarnos de la marca de la bestia. Lean conmigo 13:8. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. ¿Quiénes adorarán a la bestia? Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Y quiénes estarán escritos en el libro de la vida? Aquellos que no recibirán la marca de la bestia. Vamos a decirlo de otra manera. ¿Quiénes adoraron a la bestia? La Biblia dice: la adoraron todos los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida.
O sea que todos los que adoren a la bestia recibirán la marca, porque el conflicto está en la adoración. Ahora, ¿y las plagas quiénes las recibirán? Bueno, Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 al 2 dice: entonces oí una gran voz procedente de delante del santuario que dijo a los siete ángeles: id y derramad sobre las siete, sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su nombre. Las plagas caerán sobre aquellos que tienen la marca de la bestia, y quienes reciben la marca de la bestia son aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Y el tiempo que me hace falta, quiero decirle cómo escribir nuestro nombre en el libro de la vida, porque nuestro tema es cómo librarnos de la marca de la bestia y de las plagas. ¿Cómo escribir nuestro nombre en el libro de la vida? Esa sería mejor nuestra pregunta interesante. Vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora mi pregunta: ¿cómo vamos a atar en la tierra y a la vez atar en el cielo? Pero no respondemos a la pregunta hasta que leamos otro pasaje, para que vean la autoridad que Dios dio a la iglesia. El mismo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, versículos 17 y 18. Y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Dios le dio autoridad, lo invistió de autoridad a la iglesia. La iglesia tiene autoridad de atar y de desatar en el cielo. ¿Cómo atan la iglesia en la tierra para atar en el cielo? Es bueno que la Biblia misma nos diga. Quiero decirle que la iglesia siempre tiene un mecanismo para atar, y lo tenían en el Antiguo Testamento. Cuando usted lee Nehemías, no lo voy a leer, capítulo 7, versículo 64, dice que buscaron el nombre en los registros, y los que no hallaron los nombres allí lo expulsaron del sacerdocio. O sea que la gente deben estar atado, deben estar escrito allí. Pero vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 13, versículo 6 al 9. Pero por el tiempo vamos a leer solo el 9. Mi mano estará contra los profetas que ven falsas visiones y adivinan mentiras. No entrarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel. Dios tiene en su pueblo un libro. Y cuando usted vive como Dios manda, cuando usted decide bautizarse, es lavado, emblanquecido, y luego la iglesia lo apunta en el libro de feligresía. Se llama fieles miembros de la iglesia, libro de feligresía. Cuando usted es apuntado en el libro de feligresía, es porque usted ha hecho un voto, un pacto públicamente, y es atado en el cielo una vez que es atado en la tierra. Jesucristo dio ejemplo, y la Biblia ha mostrado ese ejemplo. O sea que primero tenemos que aceptar a Jesucristo, luego bajar a las aguas, y luego para ser apuntado en el libro de feligresía. Pero tenemos algunos pasajes que tenemos que analizar, porque Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos: te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Qué llave daba? ¿Qué significaba eso? ¿Qué es lo que le estaba entregando? Cuando usted lee el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, versículo 52, dice que es la llave del conocimiento del reino. Y ustedes han recibido las llaves del conocimiento. Por lo tanto,
pueden entrar al reino de los cielos. Si no entran es porque no quieren, pero Dios ha dado esa llave y aquí en la tierra manejamos esa llave. Y es por eso que en todo el mundo ustedes están patrocinando esta campaña, para que todo el mundo conozca y reciba la llave y puedan entrar al reino de los cielos. Está abierto para ti. Pero qué triste que nosotros no entramos. Pero es bueno que analicemos algunos pasajes que debemos dedicarle tiempo. La pregunta sería interesante, porque Jesús dio un ejemplo. Jesús fue bautizado y Jesús no tenía pecados. Entonces, ¿por qué se bautizó? Se bautizó porque Él quería dar ejemplo. Él quería dar ejemplo. Y dice: ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. La única forma para nosotros librarnos de la marca de la bestia es yendo a Dios, arrepintiéndonos, bautizándonos y que nuestro nombre quede inscrito en el libro de la vida. Pero primero tenemos que ver cómo escribir nuestro nombre en el libro de la vida. En el cielo está el libro de la vida, pero también está el libro de las memorias. Y yo quiero que ustedes vean la diferencia entre el libro de la vida y el libro de las memorias. Y muchos están inscritos en el libro de las memorias y de allí no han salido. Pero yo quiero que usted pase del libro de la memoria al libro de la vida. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 16, dice: entonces los que temen al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó con atención, y en su presencia fue escrito un libro de memoria en favor de los que reverencian al Señor y meditan en su nombre. ¿A quiénes apuntan en el libro de memorias? A los que reverencian a Dios y temen, piensan en su nombre. Mi pregunta: ¿es alguna garantía ese libro para el día del juicio final, cuando Dios ejecute su tiempo? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, nos dice si es garantía el día del juicio estar apuntado en el libro de las memorias. Apocalipsis 20, 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Saben por qué? Porque los que no estaban inscritos en el libro de la vida recibieron la marca de la bestia, y por recibir la marca de la bestia son lanzados al lago de fuego y azufre. O sea, los únicos que se libran de la marca de la bestia es cuyo nombre está inscrito en el libro de la vida. Tener nuestro nombre en el libro de memoria no es garantía. Y yo le pido que examinemos nuestras vidas. ¿Está mi nombre inscrito en el libro de memoria o está mi nombre inscrito en el libro de la vida? Yo quiero que esto quede claro en esta hora. Yo podría preguntarme, y quizás a ustedes también le puede ayudar esto: ¿a quiénes pueden escribir en el libro de la vida? Vamos a analizar Filipenses capítulo 4, versículo 3. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Te ruego también a ti, fiel compañero, que ayudes a estas hermanas que trabajaron conmigo en el evangelio, también con Clemente y con mis demás colaboradores, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Hay que trabajar en el evangelio, hay que rendirse al evangelio, hay que hacer del evangelio nuestro apto, nuestra vida, nuestro estilo, nuestra vivencia. Y eso nos ayudará para que Dios mantenga nuestro nombre en el libro de la vida. Repasemos: estar escrito en el libro de las memorias no nos garantía, o no nos es garantía, no nos garantiza nada. Pero estar escrito en el libro de la vida es mayor garantía. Póngamelo bien bajito, suavecito. Será la única garantía que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida.
¿Y cómo podemos escribir nuestro nombre en el libro de la vida? Entregando nuestras vidas a Él, siendo bautizado para que nos aten en la tierra para ser atado en el cielo. Hoy yo quiero invitar solo a aquellos que quieren ser bautizados mañana, en la mañana y en la tarde, y que quieran escribir su nombre en el libro de la vida. Cuando usted escribe su nombre en el libro de la vida, dice que la bestia no coloca su número ni su marca. Cuando usted escribe su nombre en el libro de las memorias, está en peligro, porque solo son librados aquellos cuyo nombre no están, o mejor, reciben las plagas aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Yo quiero invitar solo a aquellos que quieran ser bautizados aquí. Yo voy a orar. Mañana vamos a tener una victoria. Mañana pasaremos de muerte a vida eterna. Mañana Dios escribirá tu nombre y mi nombre en el libro de la vida. Dios te bendiga, gloria a Dios. Quiero invitar solo a aquellos que quieran ser bautizados mañana, en la mañana y en la tarde. Mañana Dios tendrá la victoria. Y yo le invito en el nombre de Jesús que pasen adelante rápidamente, porque vamos a orar solo por ustedes. Todos los que van a ser bautizados mañana, pasen adelante que vamos a orar. Todas las personas que nos están escuchando en diferentes partes del mundo, si tú decides que tu nombre quede inscrito en el libro de la vida, pasa adelante. Porque el día que el diablo aparezca a poner su marca, dicen, no lo colocarán aquellos que tengan su nombre inscrito en el libro de la vida. Y este es un momento emocionante, porque es un momento donde nosotros pasamos de muerte a vida eterna. Y yo quiero invitar a las personas que todavía están pensando si deben hacerlo o no. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Tu decisión hoy definirá tu destino eterno. Porque tú no sabes si mañana o esta misma noche se le acabe a uno el tiempo de gracia. Nadie tiene la vida comprada y nadie tiene asegurada su vida. La vida se asegura solo en el Señor Jesucristo. Por eso que estoy invitando en el nombre de Jesús de Nazaret. Las personas que fueron bautizadas antes, pero se apartaron de Dios y saben que necesitan que Dios escriba su nombre en el libro de la vida, yo le invito a que venga aquí adelante. Este es un tiempo oportuno para usted. Las personas que fueron bautizadas desde niños, que no entendieron el bautismo y no supieron qué fue lo que pasó con su vida, yo le invito a que venga a este lugar. Vamos a orar exclusivamente solo por aquellas personas que desean que Dios escriba sus nombres en el libro de la vida. Yo sé que hay más personas en esta hora, y yo le invito en el nombre de Jesús que sea valiente y que el Dios del cielo pueda ver su nombre y pueda verle a usted como una palmera delante de su santuario, y que usted pueda ser el objetivo de Dios. Yo le invito a que pase adelante ahora. Yo voy a orar. Dios te bendiga. Yo voy a orar de manera especial por ti. Esta es una lucha. El enemigo puede estar diciéndote no. ¿Para qué lo vas a hacer? Pues él quiere que tú deje de hacerlo, porque él te tiene como objetivo el día del final, para él colocar su marca. Dios te bendiga, gloria a Dios. Tú puedes estar pensando, yo no necesito hacerlo, pero el corazón de Cristo sangra por decirte, yo te estoy esperando ahora para amarte. Dios te bendiga, gloria a Dios. Por eso yo te invito en el nombre de Jesús que pases aquí. Yo voy a orar, pero antes de orar, quiero mirar cuántos minutos me quedan para cantar. Ok, vamos a orar. Pero antes yo quiero que Ruth cante. Y mientras ella esté cantando, yo voy a estar orando por ti, porque tú debes romper las cadenas y tú tienes que venir a los pies de Jesús. Dios te bendiga. Esta es una decisión que traza tu destino eterno. Y yo te invito que le digas al Señor, dame fuerza para pasar adelante. Y ven. Estás ahí, esperando que mi alma vuelva junto a ti. Con la mano siempre extendida hacia mí.
mis ojos dirijo para otro lugar. No sé por qué, solamente de ti recibí gracia y perdón. Tanto amor que no logro entender por qué razón me amas tanto si yo solo busco huir de ti. Cámbiame, límpiame, úsame para tu obra. Lléname, cólmame, dame otra vez tu perdón. Quítame toda la costra que impide que sea. Bendito sea el nombre de Dios. Hay victoria en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora. Jesús, y haz la tuya, Señor, aunque parezca que no es mentira. Dios te bendiga. Lo sabes. Yo sé que hay más personas aquí en este momento. Servirte y honrarte por la eternidad. Yo te estoy invitando en el nombre de Jesús. Allí donde ustedes se encuentran en diferentes partes del mundo, acérquense. Pero todos los que estamos aquí también hemos venido para obtener victoria. Yo sé que hay más personas que Dios está luchando para salvar y para definir su vida en esta hora. Dios quiere colocarle su sello en esta hora. Y Dios quiere de una vez por todas dejar en tu mente, en tu frente, en tu carácter estampada su gloria. Y tú debes aprovechar en este momento. Yo te invito a que vengas en el nombre de Jesús. Deja tus pensamientos, deja la confusión, deja de pensar. Es la única oportunidad, la única forma que tenemos para librarnos de la marca de la bestia. Es el único medio. Dios te bendiga. Dios te guarde. Vamos a orar. Pero yo estoy esperando todavía a esa persona que falta y que debe llegar aquí, porque Dios lo está esperando aquí. Y usted no vino esta noche por casualidad. Usted vino porque Dios tenía un encuentro con usted en este momento. Y Dios lo está esperando aquí. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te guarde. Dios lo trajo a usted aquí. Dios la trajo aquí porque Dios quiere manifestar su poder en esta hora. Y por eso yo le invito a que venga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga. La última persona que falta. Dios lo está esperando aquí. Dios te guarde. Ustedes también van a ser bautizadas mañana. Vengan aquí. Ustedes van a ser bautizadas mañana. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sé que hay varias personas aquí que Dios las trajo en esta noche para darle su gloria y darle la seguridad de que estará con Él en el cielo. Pero se está resistiendo, se está deteniendo. El tiempo se me está acabando. Yo le invito en el nombre de Jesús que te levantes allí donde estás. Jesucristo te está mirando. Y el Espíritu Santo te está tocando a ti y te está diciendo que eres tú. El llamado es para ti, exclusivamente para ti. Y yo te invito a que vengas, levántate. Yo voy a orar ahora. Y Jesucristo no se puede quedar avergonzado. ¿Cuánto tiempo tenemos? El reloj del cielo está marcando el tiempo. Tú no te puedes quedar fuera de esta bendición. Y va a llegar el momento final que la puerta de la gracia se va a cerrar. Pero muchas personas, Dios le está llamando ahora. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Yo sé que Dios te está esperando aquí. Yo sé que Dios te está llamando a ti aquí. Dios te bendiga. ¿Hay alguna otra persona?
Hay alguna persona que ha venido en esta hora, a quien Dios quiere salvar en esta misma hora, que se coloque de pie ahora mismo, porque Dios te trajo para salvarte ahora. ¿Dónde está esa persona a quien Dios ha llamado para salvar ahora? Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios te bendiga. ¿Hay algún minuto de gracia? James, ¿hay algún minuto de gracia para esta persona que viene? Dios le bendiga, gloria a Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Todavía Dios te está dando un minuto de gracia. Dios te está dando un minuto de gracia en esta hora. Yo te estoy invitando a que vengas en el nombre de Jesús ahora. Y ese minuto de gracia representa la eternidad para ti. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Ese minuto de gracia representa la eternidad para ti en este momento. Yo te invito en el nombre de Jesús. Esta no es una casualidad. Este es un pacto de Dios para contigo. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Es el minuto de gracia que está para cerrarse. James, dame el tiempo. Dame el tiempo que yo quiero orar. Pero yo sé que hay una lucha en esta hora. Hay una guerra. Y tenemos que darle la victoria al Dios del cielo que nos ha traído en este momento aquí. We'll be right back.